días amigos, estamos con otro video del canal. Hoy es día domingo y bueno, hoy voy a salir con la bestia Sherman. Lo tenemos acá. Vamos a ir a hacer una pesquita. Sí, pues está media tapada, parece. Sí, Sherman, yo la veo tapada, digamos. Y bueno, sí. Nos vamos para Punta Gorda, vamos a ver si hacemos una buena pesca. Ya salieron. No veo gente, pero bueno, sí, veremos. Ya salieron las burriquetas. Y bueno, y vamos a ver. Si está tapada el agua, capaz alguna brótura, anda a saber. Y dice Germán que las corvinas, como siempre, ahí en Punta Gorda, vieron que siempre están. Así que bueno, vamos una a ver cómo rica. Sí. Cuando lleguemos al pesquero, actualizaremos y vamos a ver qué sale. Viene el Seba en un ratito, dice. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Vamos arriba. Bueno, amigos, no fuimos a Punta Gorda, estuvimos por ahí muy crecido. Había más caña que gente. Había más gente que caña. Y bueno, nos vinimos para acá, para el muelle, al lado de la playa Honda. Y vamos a ver qué es lo que podemos pescar. Tenemos acá Sherman con dos cañas hoy. Estamos viendo. En modo cero estrés. Exacto. Estamos viendo acá, hay una tormentita ahí media peligrosa. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Vamos arriba. Bueno, acá lo tenemos al señor José, no la deje dormir. No. Que viene un pescadito. Hola. Buen día. Llego, tiro y bicho, pero. Sí, vos, señor. Llego, bicho y tiro y. ¿Qué? No, me diga que es un amigo. La pu. Ah, no. Está. Todo bife. Ah, no, quedó bife. No seas peleador. Esto va para el agua. Tiene toda la pinta. Bueno, está, pero por lo menos llegaste y bicho. Ya está. No juegas más. Mira, estoy pues, tranquilo. Está amarillito. Sí. Pasa que el agua está clara, vos. Vamos. Al agua. Está clara el agua, ¿verdad? Lleno pejerrey está. Así que bueno. Acá seguimos, gente. Tiro. Vamos arriba. Palo y palo. Bueno, y estamos acá con Sherman. No. Que no se quede. No, que se quede, te peleó ahí. No se me quede, está pesado. Vos no levantas, José. No, ahí puede ser. Sí, puede ser una. Viene medio que dando vueltita con un helicóptero. Como. ¿El hombre helicóptero, decís vos? Un brotolín, ¿no? Ah, no, un combi. ¡Ah! Tu amigo, Germán. Ellas están. No te cae la boquita, bro. Bueno. Segundo tiro. Un congrio loco. Como pueden ver, se viene una tormentuski que. Mamita, en breve estamos arrancando, pero por lo menos estamos chiviando. Así que bueno, gente. Un congrio que obviamente lo vamos a doblar el agua porque Germán no se lo lleva. Así que bueno, vamos por más. Vamos arriba. Bueno, amigos, entre llovizna, lluvia, nos vamos, nos quedamos. Vino el Seba. Que lo parió, ya te tiró para arriba. Por arriba te tiró. Que lo parió. Es tremendo el Seba. ¿Qué pasó, boludo? Ya le tiró por arriba recién. No, está recogiendo el tiempo y ya le tiró por la cabeza. No, no le voy a perdonar. Este aprendió el Sherman, caga piedra, eso. ¿Qué es? ¿Una brótola? Una roncadera de mierda, eh. Epa, ¿cómo? Claro que. Ah, y si llega a ser un corbarito, ojito. Un chiste, vos. Ojito. Ah, pero pescado, pescado. Ah, dale. Vamos al agua. Vamos arriba, bien ahí, Sherman. Vamos más. Bueno, amigos, estamos acá con Sherman, el Seba que tuvo un pique que casi le lleva la caña, como siempre el chapulín en Babilonia. No se llevó la caña, pero de pedo nomás. Igual no se clavó, así todo no se clavó. Y bueno, Sherman, tendría que ser una burla. No, para mí traes un congrio. Una roncaerita. Ya está mejor este. Este ya está. Queriendo. Está crecido y comió pa' buena, decía. Así que bueno, mira ahí, Germán, vamos por más. Bueno, no terminamos de filmar la otra captura de Germán. Se pone la caña ahí en la entrepierna, anda a saber cuál es el método que utiliza. Pero bueno, dice que salió quemada. Será una tostada, salió quemada. Dios mío, bueno. Mira ahí, Germán. Entonces, ¿qué decís que es? ¿Es una burra o es un...? No sé, pero viene peleando, vos sabés, ¿no? Si es burra, es grande, muy grande, te diría. Bueno. Muy grande, ¿eh? ¿Qué elite?
Qué linda burra, vos. Dicho y hecho. Pará. ¿Esa es la que me llevo yo por traerte? La cuota. Ah, claro. Ven ahí, Sherman. Ella se está pareciendo. Sí, muy buena. Muy buena. La mamá, primera. Ay, le hizo así. ¿Qué querés? De la jornada. Muy linda, ¿eh? Tenía que ser la picada, vos. Sí, sí. Bien ahí. Primera burriqueta de la jornada. Vamos arriba. Bueno, amigos. Aunque ustedes no lo crean, el Seba. Bicho. Llegó, tiró y bicho. O bicho, tiró. Ahí dice vos. Bicho, tiró y bicho. Y bueno. Yo qué sé. Salvo el Fabri. Sí, acá. Germán sacó una burriqueta y tiene dos. No sé qué pasó ahí. Ah, pero... no, eso no. Pero se bueno, está. Es para carnada. Le miró la galla, diría. Y bueno. Me convenció a lo rojo. Sí, y vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene el Seba? Pero dice que es una corvina. Una roncadera prolija. A ver, Seba. Linda, mirá. Pues, comió el borde, ¿no? Comió el borde, va para el lado. No, va para el lado. Va para el lado. A ver. No, la verdad es que está flaco el espinazo arriba. Está entera, pobrecito. Está... Ah, pobrecito. Ah, tenía, a ver, ven ahí, Seba. Te mato. Bueno, Germán, ¿cómo? ¿Me estás amenazando en público? Muerte. No. Y esto es una burla. Tuvo un chicharrazo. Vos, no que, paraba, agarré la caña Ferrer, no paraba. Que bro. Realmente, para que tirara de primero un congres. No, calla. ¿Viene flotado? ¿O es una...? Es una burritita, que sí, pará. ¿Y qué la trae? ¿Haciendo zapito? Sí. Pasá que le di palo los primeros metros. No sé. Ah, burla. No te arriba. Ah, pero qué lindo igual, sí. ¿La vas a devolver como hizo el Seba? ¿O son dos bifes? Claro. Van a ser dos bifes. Dos bifecitos, oh, pobrecita. Vale. Bueno, viene ahí, vamos arriba, Yerma. Bueno, y vamos a ver, parece que se activó el pique. Yo estoy tratando de armar, pero. Una ronca. Estos muchachos están intratables. Una ronca prolija. Vos. Pasa que las burriquetas me parece que están para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo. Voy a tener que tirar para allá, ¿eh? Sí, Seba. Cagale la piedra al yermo. Así que bueno, linda rocadera se salva también, Seba. Vamos, toda para el agua, dale. Yo quemadísimo. Ya en un año y medio ya tienen un kilito y algo. Un kilito y pico. Así que bueno, bien ahí, Seba. Vamos arriba. Bueno. Y Sherman trae bicho. Bajó. No, viene peleando para abajo. Es burra nomás, boludo. Se lo parió. ¿Qué burra? Estás tocado por la varita de los dioses. ¿Qué burriqueta? ¿Lo enganchaste? ¿Al Seba? Sí. Vos, ¿por qué me das la espalda, vos? ¿No ves que estamos en vivo y en directo? ¡Ah, muchacho! Bueno, me voy y vuelvo mañana. Acá tienen las capturas de yerma que en cualquier momento no podemos pasar al muelle porque el tipo tiene todo lo pescado arriba. Bueno, Seba, ¿querés contarnos algo mientras? No sabemos qué está haciendo esto. Bueno, y estamos acá. Estamos en. Nacionito de abajo. Ahí va. Una linda burriqueta. Bueno, la tercera que mete, que pesca y una que. Que estaba ahí tirada y bueno, sirve. Son dos bifes. Así que bueno, bien ahí. Bien ahí, Seba. Parece la vieja de Germán. Vamos arriba. Siempre positivo. Bueno, y acá estamos. Parece que. Ellas están. Una buena. Sí, viene por abajo una linda burriqueta, me parece, ¿no? ¿Vengo por abajo o por arriba? Viene por abajo la bicha. Tendría que ser una burra. Para picar que te digo. Déjame. No, José, no seas más. Me quiero matar. Pensé que era burra, che. Bueno. Sí. ¿Vos parás, José? Sí, claro. Agarra la Germán y. Ah, te hago de modelo entonces. Sí. Pará no, que tira, tirala, ah. Tirala para el agua. Yo quiero burriqueta, no quiero. Hacemos la presentación. Sí, tírela nomás, chico. Al agua, pato. Bueno. Y bueno, no era lo que buscábamos, pero. Pero ella se está. Vamos a seguir buscando las burras. Vamos arriba. Bueno, y acá tenemos al calvo Sebastián. A ver. Rompadera. Bueno. Comió pa' buena. Comió pa' buena. Pobrecita, ¿no? Y bueno. Ya vendrán tiempos mejores, decirle. Sí, sin duda.
Bueno, vamos arriba. Se viene la lluvia. Vamos arriba. Bueno, y parece que se afirmaron los congrios, dice Sherman que es otro congrio. Sí. Para peor hacen una fuercita que vos decís, no, nada, no puedes hacer nada. Unos chicharrazos de juguete. Ah, ya lo trae. No. ¿Te dije broto la yo? No, es otra cosa. Está ronca, ¿eh? Parece, un, viene, parece un dorado, boludo. Es un dorado. Un golpe. Pará, dorado. Unos nervios. Bueno, viene ahí. Vamos arriba, Sherman. Bueno, venía bastante quieta la cosa. Hacía como una hora que estábamos mirando entre nosotros. Y bueno, y parece que algo trae Sherman. Tiene pinta de burra, ¿sí? ¿De burra? Bueno. ¡Congrio! No, porque venía de costadito y dije, bueno, aparte nunca, nunca corcovivo nada, ¿no? Qué bandido estás, loco. Vienen entregados hasta el último momento. Cuando quieras, ¿no? Bueno, te encantan los congrios, ¿no? Sí. Temático. Vamos arriba. Bueno, gente, y parece que se activó el pique. No sé. Hace una hora más o menos que estamos. ¿Un roncadrón? Roncadera. Linda, estaba peleadora, pero viene el de arriba. Dos bifes. Bueno, dos bifes. Así que bueno. Una roncadera bastante prolija. Sí. Así que bueno. Vamos por más, vamos arriba. Gente, estamos aquí en el muelle de al lado de la playa Honda. Y bueno, tenemos a Sherman que tuvo un buen chicharrazo que al punto que no le dio ni para cabeza. Ni para orejearla. Lindo, pero está lindo ese, prolijo. Ese prolijo, ese pegó una linda corrida. Capaz que empiezan a venir las corvinas, Germán, que tanto quería. Así que bueno, estamos acá. El día no sé, está raro, a veces se nubla, a veces se queda despejado. No sabe ni qué hacer. Sí, está complicado, pero bueno, ese está lindo. Dobby, vamos arriba. Bueno, no es el señor pensante, es Sherman. Acá estamos. Y bueno, y acabo. Y yo les dije que quería una burriqueta. Y bueno, salió una muy buena burriqueta, la verdad. El chicharrazo fue de juguete, ¿viste lo que fue? Fue un toquecito nomás, pero tremenda burriqueta. Cuando clavó vino lindo. Así que bueno, ¿cuánto pesa esta, Germán? ¿Cuánto pesa esta criatura, JC? 800 ahí, ¿no? Anda por ahí. Así que bueno, la primera burriqueta de la jornada. El resto, devolvemos tutti. Esperamos que empiecen a picar, son las 11 del medio de la mañana. Así que bueno, vamos arriba, el pelado se fue. Marcho. No la toma, dice que fue a la casa de la novia, que le cocina, le hace asado. Está para la coma. Nosotros venimos a pescar para comer. Así que bueno, vamos arriba. Bueno amigos, 11 y media de la mañana. Y lo tenemos acá al insaciable Sherman. Y dice, por el pique que me pegó pues una corvina. Bueno, vamos a ver. Bueno, miguito sirve, acá tiene la pesquita de yerba, un par de roncadrones, un par de buenas burriquetas. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que trae ahora, pero estamos acá, hay muy poca actividad realmente. Sí, está lindo. Un minco. Sí, muy bueno. Ya casi. Ahí está. Casi para ir a la escuela, ¿no? Este es un mingo de verdad. Es un mingo de verdad. Un buen mingo. Ese sin duda que sí, son dos bifes. Bueno, bien ahí, Germán. Así te me despertás un poco. Vamos. Bueno, gente, 12 en punto del mediodía. Y sonó la chicharrona. Así que bueno. La chicharra de qué es ella. Mirá, esta me la mató, mirá. Bueno, Dios quiera, se levantó un viento norte bastante interesante, pero bueno, se fue la tormenta. Qué linda burro, Sherman. En el de arriba, así que bueno, salió la foto y sigue saliendo, mira acá. Así que bueno, esperemos que se active la cosa. Vamos arriba. Bueno, y estamos con Sherman acá que tiene una. Una linda burriqueta, un dorado, porque anda saltando, pero
Sí, una burra linda. Burriquet. Buena y en el de arriba. Señor. Estamos en modo verano. Así, ¿o qué? Sí, así te la agachó también la caña. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale la pasada, pero. Paulete, porque acá está flojo. Ahí aflojó. Así que bueno, viene ahí Germán, vamos arriba. Vamos, hermano. Bueno, y sigue la pasada, dice Germán, bueno. Vamos a ver. Ahí aflojó. Sí. Por Vizcaya no han pasado, pero bueno, está. Se ve que por algún lado pasan, ¿no? Pero está, yo ya saqué unos roncadrones, una burriqueta, yo ya estoy contento. Vamos a ver qué es lo que trae el depredador. Ah, pero esta es la burri negra. Esta es la burri de piedra, diría el Pablo. Ah, burri negra, ¿verdad? La que le gusta el vinchiguerra allá en Mar del Plata. Así que bueno, bien ahí, una burri negra. Vamos arriba. Arriba. Y bueno, amigo, la última captura de Sherman, porque se va a comer hamburguesa. Señor, vamos a hacer una comidita al muelle de Punta Gorda y bueno, está, yo me voy a ir a comer con mi familia. Madre. Que ya ayer me hice el vivo, me fui por ahí, no de joda, sino que me fui a detectar, como todos saben, y bueno. Burriquet. Oh, pero mirá qué linda, qué lindo, qué linda. Te vas el a Martín, la tocando bocina ya. Te vas a la hora del pique, oh, qué horrible. Ahí va, qué vas a. Bien ahí, Germán. Vamos arriba, vamos arriba. La pesca salió y bueno, no ahora, ahora comele algo de arriba todo. Así que bueno. No, choli. Vamos arriba. Bueno, estamos acá en la Rambla, ya está el muelle de Punta Gorda. Acá tenemos la playita Honda y el muellecito que se encuentra entre las dos playas. Se fue Sherman y bueno, me dio suerte. Una linda burriqueta mediana. Pero linda, no despreciable. Y bueno, segunda de la jornada, nos estábamos por ir. Así que bueno, vamos a ver si nos quedamos un ratito más, porque mi mujer dijo que todavía la comida no estaba pronta, pero segunda burra de la jornada. Así que bueno, vamos a ver, porque dicen que siempre están dando por la vuelta en manada. Así que vamos a ver qué sale otro. Está crecido mal, miren lo que es. Impresionante. Bueno, vamos arriba. Bueno, gente, una de la tarde y seguimos un ratito más porque se puso lindo el día y bueno, y apareció nuevamente el loco y viejo y querido congrio. Este es bueno, es grande. Como pueden ver, es un congrio y tirando grandecito. Pero bueno, obviamente, si sobrevive lo vamos a tirar o vamos a revolver al agua, pero está haciendo esto. Y alguna burriqueta, como pudieron ver entre verano. Así que bueno, congrio grande, grande, grande. Pero no es lo que vinimos a buscar. Así que vamos arriba. Vamos a ver si hacemos un poquito más. Vamos por más. Y bueno, seguimos acá en el muellecito de Punta Gorda, pero parece que los congrios están satánicos. Tiene pinta de ser un congrio. Allá viene, sí, es un congrio. Sí. La picada de ellos es casi inconfundible. Hasta chicharrío y todo el abombado. Pero bueno, está. Otro congrio, creo que llevamos tres. Así que bueno. Son de bastante buen porte, ¿eh? No son de despreciar, pero obviamente nosotros los tiramos al agua. Hay más grandes, pero bueno. Queremos alguna burriqueta más, una más y ya nos vamos. Pero se está haciendo desear. Así que bueno, me queda un camaroncito peladito y después me voy para casa. Tengo carnada, pero ya está, por eso, vamos arriba. Bueno, gente, nos estamos retirando del pesquero del muelle de Punta Gorda, como para resumir un poquito la jornada. Íbamos a ir al muelle de Punta Gorda, pero de la punta, allá donde está la plaza de la Armada, pero no, mucha gente, muy tupido de agua, había más agua que gente. Así que bueno, nos fuimos para el muellecito que está entre la playa de los Ingleses y la playa Honda. Y bueno,
Como pudieron ver en las imágenes, alguna burriqueta que otra andaba por la vuelta, alguna roncadera, roncaderón, el mingo que sacó Sherman, y después congrio para hacer dulce de leche, y no mucha cosa más. 00 brótola. Pablito sacó una allá en el muelle, en la Plaza de las Armadas, pero bueno, no mucha cosa más. El agua estaba muy muy buena para la brótola, pero realmente no está. Y bueno, ahora parecería que viene aclarando. Se puso un viento oeste ahora bastante interesante, así que bueno, puede haber corvina ahí donde están los muchachos comiendo un asadito, unos chorizos, no sé qué están haciendo ahí en el computador. Así que bueno, como siempre le decimos, video cortito, informativo, que esperemos que les haya gustado. Nosotros pasamos bien y nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau. Chau.